tenemos que hablar una vez más de Anakin. La pareja que victimó a este joven, Luz Maya, ¿quién es? ¿Qué pensaba? ¿Qué se dedicaba? Y Álvaro, el otro hombre. Vamos a contarles un poco más de esta historia para ir ya cerrando. Que sin corazón, que joven, me siento bien mal. Sí, anoche los vecinos en toda su molestia pintaron la casa. Tienen 24 horas para salir. Muy doloroso lo que le ha pasado. Por eso digo, su peor pecado ha sido enamorarse de ella. Un juez determinó este viernes enviar a la cárcel con detención preventiva a Luz y Álvaro, acusados del asesinato y desmembramiento de Anakin, un joven estudiante de la ciudad del Alto. Ella a la cárcel de Miraflores y él a Chanchocorro. Una tragedia que aún deja con la boca abierta a los bolivianos. Y queremos retroceder en el tiempo con usted. Vamos a los carnavales del 2020, donde participaron de un video que realizó un youtuber en el Alto. Se veían juntos, sonriendo. Hablaban de los chutas y del pepino. ¿Cuál quieres ser? Le preguntaban a Anakin. A la pregunta es, si pudieras escoger ser entre un chuta cholero y un pepino travieso, ¿cuál quisieras ser en este carnaval? ¿Quisieras ser el chuta cholero? Yo, apuntando con el... Di que quieres ser chuta, di que quieres ser chuta, ¿no? Sí, dilo. Los pepinos. El pepino travieso. ¿El pepino travieso? ¿Por qué el pepino travieso? La misma palabra lo dice, es muy travieso. Y ahora, imagínate que vas a tu enamorada, ¿y a cuál sería la respuesta? ¿Quién iba a imaginar la tragedia que hoy es noticia en todo lado? Pero, ¿quién es Álvaro? La nueva pareja de Luz. En su perfil de TikTok aparece con ella en un video expresando sus sentimientos. Te extraño, le dice, y se muestran como una pareja feliz. Ingresando a los comentarios de este video, vemos cómo la gente se dio modos para encontrarlo y expresar aquello que sienten por él. Estos habían sido los maleantes. Hay destinos peores que la muerte. Pagarás el doble de lo que le hiciste a Anakin. Si no quería estar con él, solo debía decirle que terminen y ya. Y una larga lista de personas que han sentido indignación por lo sucedido. ¿Y Luz Maya? ¿Cómo era Luz Maya? ¿Dónde vivía? Nosotros llegamos también ahí. Hemos llegado a la calle A del plan 192 en la zona de Río Seco, acá en la ciudad del Alto. De hecho, las personas que usted ven allá son vecinos. Vecinos que se han reunido porque están alarmados. ¿Sabe por qué? Porque en esta vivienda ocurrió la tragedia. Pero nosotros hemos llegado para saber quiénes vivían acá. ¿Cómo se relacionaba esta jovencita con todos los vecinos? Alguna vez saludaba, otra se iba, casi como cualquier joven. Como una chica normal. Normal. Coqueta, uno, otro que me parecía agresiva porque el chico le esperaba aquí sentadito. Todo el día se había parado, sentado, hincado. Justamente lo que usted me dice es que esta pita se jalaba. Esto lo abrían. Y se entraban por la ventana y por ahí lo cerraban, por dentro. Le llenaba con papelitos, hacía mensajitos y le ponía en la ventana para, bueno, creo para convencerla, para hacerle entender que estaba enamorado de ella. Creo que el almita descanse en paz y bueno, dé consuelo a su familia, ¿no? El muchacho, yo puedo decir y repito lo que he dicho el otro día, su peor pecado ha sido enamorarse de ella. Yo definitivamente me quedo mirando el lugar donde el joven Anakin se quedaba, según el testimonio de varios vecinos, durante casi todo el día, esperando una respuesta favorable de la jovencita del frente. Realmente esto nos hace pensar y seguramente usted ha quedado muy sorprendido. Un joven que estaba totalmente enamorado y ahora sabemos cómo terminó esta historia.